¡Ey, buena fiera! Nuevo unboxing de esta NES Mini que he conseguido después de tanto tiempo, ¿vale? Es un autorregalo que me he hecho por mi cumpleaños, aunque la compré cosas así de a finales del mes pasado. Y comentar que tiene 30 juegos instalados, ¿vale? Se puede ampliar, he visto cosas que se puede ampliar. Y comentar pues que esta consola la tuve yo en mi infancia, es decir, fue mi primera consola. Tiene entre ellos estos juegos: Super Mario Bros., el The Legend of Zelda, Kirby's Adventure, Donkey Kong, y creo que tiene también el Donkey Kong Jr. Si ahora mismo no caigo mal, estuve probándola antes y demás. El Super Mario Bros. 3, tiene el Pac-Man, tiene creo que también el Super Mario Bros. 2, el Metroid. Tiene Mega Man 2 y tiene también Final Fantasy, Castlevania. Tiene 30 juegos, entre ellos pues habrán unos par que son muy buenos y otros que ya son, sí, juegos, lo típico de... Y nada, comentar que esta yo la tuve pues en la infancia, me la regaló mi hermana y yo esta consola, por suerte, por desgracia, no la tenía a día de hoy. Y la verdad es que me daba mucha pena no tenerla, ya que yo se la dejé a un familiar y ese familiar nunca me la devolvió. Pero bueno, abriremos la consolita para ver, la caja, perdón, de la consola, para ver pues lo que tiene dentro. Así que voy a cortar y dentro tenemos las instrucciones, como podéis ver. No lo he abierto, el plastiquito. Aquí tiene un código de Nintendo, que creo que ya el Club Nintendo no existe. Y aquí tenemos la Mini NES. Es nada, entra en la mano, ¿vale? Es un trocito de nada, muy poca cosa. Pero me gusta. Echo de menos que se pueda abrir y demás, pero bueno. Para usarla va de lujo. ¿Se puede conseguir cositas más baratas? Sí. A mí me ha costado por el precio que realmente cuesta, ¿vale? No he pagado más por ella. Como veis, tiene puerto HDMI y esta conexión que es para la alimentación, que es mini USB. No hace falta mucho más que un... Si no tenéis el transformador, es decir, lo que conectáis a la corriente. Aquí, como veis, el modelo y demás. Y Made in China. Pues que... Made in China, pues eso, Made in China. Lo que estaba comentando, la conexión con lo mismo de los móviles, podéis conectar la corriente, ¿vale? No, o si queréis mismo a vuestro televisor, si tiene la potencia suficiente para que se encienda. Bueno, aquí tenemos el mando clásico de la NES, ¿vale? Yo creo que tenía dos mandos, creo que tenía cuando pequeño. Tenía, sí, dos mandos y la pistola. Dos mandos y la pistola. Y la verdad es que no son las mismas conexiones, ¿vale? Que los mandos antiguos. Así que para poder conectarlos necesitaríamos un cable diferente. Un cable, pues, que... un adaptador, más bien. El mando es exactamente igual, no sé si de tamaño ha cambiado y demás, como no tengo la otra para compararlo, pero vamos, he estado probándolo, la verdad, y de lujo. El mando va muy bien. Los juegos, lo que me hubiera gustado que hubieran puesto en resolución 16:9, ¿vale? Porque que cogieran la pantalla completa, por lo menos. Es raro jugar así, pero bueno. Ya que le ponen el HDMI, por lo menos que le hubieran puesto esa resolución, por lo menos, digo yo, no sé para ustedes, pero por lo demás está muy bien. He estado jugando a varios juegos. Aparte, tiene este cable HDMI que viene muy bien, ¿vale? Porque rara vez, por lo menos en algunas consolas, por lo menos cuando yo me he pillado otras consolas, no suele venir. Y aquí tenéis el USB, micro USB. Que lo dicho, para conectarlo a la corriente, con el mismo de los móviles, lo enchufáis y fuera. No el cargador, sino lo que os viene. Por ejemplo, yo lo he usado con lo otro y lo he conectado del USB al otro y fuera. Y funciona. Y nada más que enseñarles. Ahora os enseñaré un poquito más para que veáis que va perfecta. Y nada, ya después de esto pues me voy despidiendo.
Pues vamos a eso. Como veis, aquí tenemos el menú, muy bonito la verdad, los juegos que tenemos y nada más. Si os gusta este vídeo, ya sabéis, comentar, compartir, dar like y suscribirse, y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que muchas gracias a todos y a todas, nos vemos. Chao, de verdad, gracias, gracias y gracias. Nos vemos.